Les presentamos las noticias de hoy jueves 16 de marzo. Al menos 58 muertos por el impacto del ciclón tropical Freddy en Mozambique. El presidente de Mozambique, Felipe Jussi, lamentó la pasada noche en un discurso a la nación los enormes daños que ha causado el impacto del ciclón tropical Freddy en el país, después de que las autoridades mozambiqueñas confirmaran la muerte de 58 personas desde el pasado sábado. El ciclón tropical Freddy ha causado enormes daños en las infraestructuras económica y social, con datos preliminares que indican un total de 1.561 aulas en 587 escuelas afectadas. Congreso aprueba reformas a la ley orgánica del CHN. Con 114 votos en pleno del Congreso de la República de Guatemala, aprobó las reformas a la Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional, con el cual los recursos de la capital de préstamos que se crearon para la pandemia del COVID-19 serán destinados para la capitalización del banco y para préstamos. Arrestos de migrantes en frontera sur de Estados Unidos se mantienen bajos en febrero. Las detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos en febrero se mantuvieron en su nivel más bajo en 2 años por segundo mes consecutivo, después de que el gobierno del presidente Joe Biden extendió a comienzos del año las expulsiones amparadas bajo el polémico Título 42 a cubanos, nicaragüenses y haitianos. El pasado febrero, las autoridades llevaron a cabo 128.877 detenciones en esa frontera. Capturan a director del hospital de Chimaltenango y a representante legal de empresa por anomalías en adquisición de equipo. El Ministerio Público informa que fueron aprehendidos Luisa Fernanda Villagrán Méndez, representante legal de la empresa Voltar Intermediaria S.A. y Gerardo Arturo Fuentes Rubio, director del Hospital Nacional de Chimaltenango. Según el Ministerio Público, ambos son investigados por una denuncia de posibles anomalías en la adquisición de equipo médico para el referido centro asistencial. Para más información, visita nuestra página izabalensetv.com. Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fe Love.